My entrance is blocked by an alarm system. I need a few minutes. We're out of time. I'll see you inside. I'll find a way. Okay. Let's keep in radio contact. Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Bueno, vamos a probar este Hades. Vale, yo tengo el primero, me gustó bastante el primero, aunque tiene sus tonterías, pero bueno, me gustó bastante. A ver cómo está este Hades 2. Porque si eso, si me gusta, seguramente me lo pillaré para jugarlo. Orden de operación, 2.5, comando táctico de élite sección 8, división de prevención de crisis y antiterrorismo, dirección de coordinación de operaciones, sargento Agora. Fase 1, movilizar el equipo principal de la sección 8 y establecer un campamento base externo en el campo de pruebas y entrenamiento de Grunt Lake. Denegar el acceso al perímetro a cualquier individuo no autorizado por la oficina POTUS. Fase 2, proporcionar primeros auxilios y evacuar el personal de la instalación. El personal estará autorizado a marcharse únicamente tras someterse a una inspección física completa, más de un periodo de cuarentena. Todavía por determinar, dentro de una instalación federal, cualquier individuo que resulte estar en posesión de algo propiedad del gobierno de los Estados Unidos deberá ser detenido inmediatamente para proceder con su interrogatorio. Fase 3. Desarmar el sistema de seguridad de la instalación y desbloquear todos los puntos de acceso a las zonas interiores de la base. Fase 4. Aguardar la llegada del equipo de organización del control sanitario y escoltarlo dentro del centro de investigación. Fase 6. Asegurar y vigilar la instalación a la espera de nuevas órdenes emitidas exclusivamente por la oficina POTUS. Oficina ejecutiva, bla 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 bla. Vale. Bueno, que es a lo que os estaba diciendo, que a mí me gustó muchísimo. Según me han dicho, este pega más sustos que el anterior. Y es un poco diferente, pero por lo que estoy viendo, se ve mucho mejor que el anterior. Vale, gráficamente el movimiento también es mucho mejor. Vale, con el mando, por ejemplo, se mueve mucho más eficaz que en el anterior juego. A ver qué tal son los puzzles. A ver. El 5, el 3. Bueno, esto es como en el otro, ¿no? Que tienes que ir... Vale, el 2. El 7. Vale, el 4. Bueno, que los puzzles tampoco eran demasiado difíciles. Ya. Y además en el otro también le dabas un botón y te resolvía el puzzle directamente. ¿Vale? Porque había veces que se atascaba o cualquier cosa y no funcionaba bien. Y le dabas al botón y te hacía el puzzle. ¡Ostras! ¡Qué susto me he pegado! Shit. This electrical system is completely fucked. Vale, ya... Ya empiezas a saber por qué dicen que pega más sustos que el otro. Vale, examinar el objeto. Puedes examinar un objeto examinándolo y usándolo. El comando examinar. Esto podría ayudar a avanzar. A ver. Examinar. Ya veré. Parece que tiene un botón. Vale. ¿Hay algo más? Nada más, ¿no? Thank you.
Vale, pues atrapado estoy. Y se graba automáticamente, vale. Esta es la escopeta. ¿Y esto qué es? Según el análisis detallado de la composición molecular, RAM ha resultado ser un metal con características únicas. Sus incomparables capacidades de absorción electromagnéticas hacen a esta aleación particularmente. Los procedimientos de refinado a partir de su estado en bruto son fundamentales cuando se refina hasta una forma pura. Vale. Hemos descubierto este metal, entonces, ¿no? Bueno, nosotros, ellos. Munición MPG 510. Vale, ya tengo 54 balas más, o sea, 84. Bien. Dios, estos corren. This can't be happening. Did that weird ball of energy just bring it back to life? Sí, la verdad es que sí. Uy. Esto congestiona, ¿eh? ¿Por aquí puedo pasar? No. ¿Qué narices? Ya no podemos pasar por aquí. Ahora qué tenemos que volver por aquí. A ver, o tenemos que volver por aquí. No tengo ni idea. Ah, no, por aquí no podemos volver, es verdad. ¿Tenemos que volver otra vez a dar la vuelta? Esto me huele a chamusquina. Pero a mucha chamusquina, ¿eh?
Más munición. Es el laboratorio donde has estado tú antes, pero no veo nada raro. Eso es para grabar, pero como se graba por zonas, me da igual. Sí, eso era lo que iba a decir yo. Es que aquí había un tío aquí antes, cuando hemos entrado. Enganchado. Ostras. Yo creo que ha sido un error encender las luces, ¿eh? Es que mirad. No iba a decir mirar. Es que la diferencia entre la luz y no luz es muy poquita, ¿eh? No, ¿para qué voy a utilizar el botiquín si estoy con la vida llena? No, no. Ni de coña. Ni de coña. Vamos a utilizar el botiquín de momento. Y son muy rápidos ahora, tío. Ahora son rapidísimos. Menos mal que te avisan con un grito o un gruñido. Se ha abierto esto. Y ahí, no hay nada, vale. Mierda, a correr, corre, 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 que llegas. Si es difícil matar a uno, imaginar a los tres a la vez. Me están dando opciones, ¿eh? Para entrar. Those noises again. I can't hear them anymore. It's like they just disappeared.
Roddick's locator is nearby. He must be around here somewhere. Damn it! This is not how it was supposed to go down. We had a deal. You guaranteed a clean extraction. And now you've sicked your goddamn bloodhounds on me? Shit. Those things are everywhere. They're snatching people and dragging them away. Hey, you there! Hands on your head! Identify yourself! Jesus, take a chill pill, ladies. I'm the least of your worries down here. Eso es, sabía lo que pasaba. Roddick! Roddick, no! Oh my god! Are you alright? Are you hurt? So you can be friendly if you feel like it. You need to be an asshole. What happened to you? Ugh, save your resuscitation techniques for those two nice guys down there. Don't be a dick. What happened? Where's Foster? He's chasing an old friend. What? We found the contact with Section 8 got there before us. They tried to negotiate. They didn't want any trouble. But you were in a hurry, right? Not me this time. It was the commander. He was in no mood for small talk. He blew the briefcase out of Anderson's grip along with most of his arm. He shut the contact? Yeah. Kinda took me by surprise. Where's the briefcase? He took it. We killed two of them, but then... that guy. The one who took me out, even Foster couldn't hit him. I don't know what happened to him. Who are you talking about? He was Section 8. Foster called him Gora? He was given orders like he was straight from the goddamn movies, but he wasn't fucking around. He and Foster seemed to know each other. Maybe that's why they were playing nice at first, or maybe the whole thing was just a fucking trap. Calm down. You can't stand. You'll have to wait here. We have the briefcase. We'll be out of here soon. If we find Foster before Gora does. Whatever it is, it's a big deal. Foss talks about it. Like it's the holy fucking grail! Jesus Christ, Roddick! Haven't you seen what's out there? Yeah, I have. I can't explain it. They seem to be animated by some kind of electromagnetic anomaly. Have you been playing scientist with those goddamn monsters? I found a laboratory. They were researching some kind of metal. It must have something to do with all this. Listen. Foster knows a lot more than he's letting on. But you should stay out of this. You're not prepared for this. You need to get out of here right now! What? No way! Get back out there! You need to wait for Foster and me to wrap things up. We don't need you here! Are you kidding? You can barely move. Look at you. Haven't you noticed? Bullets are not enough. You'll get fried as soon as you step out that door. They broke my radio. If we split up, we won't even be able to communicate. Exactly. You need to stay here. I'm going to find Foster. Absolutely not! Are you serious? I am giving you an order, Reyes! Listen. Do you think I'm scared of any of it? This place? Or a fucking court-martial? You said so yourself. All I have to go back to is an empty apartment. I can't lose you too. Reyes. Get out of here! Reyes! Open this goddamn door! Yo le veía muy cuerdo, pero claro. Sorry, Major. I'll be back for you later. Now, Foster doesn't have any kind of locator. How the hell am I supposed to find him? Yo preferiría que fuese él. That's not possible.
hell are you? And what are you? Fuck. You're nothing but a coward. A disgusting, traitorous coward. You got what you deserved. Did you really think you could make it? You managed to kill a lot of them with that device, but you'll need more than liquid nitrogen to survive hell. Courage, perseverance. I feel sorry for you. You chose the wrong path, and now you're lost forever. But not you. You aren't lost yet. There's still hope for you, girl. The operation is still in progress. Who the fuck are you? Gora? Do you really think that weapon will make any difference? It didn't save him, and it won't save you either. If you want to save yourself, you just have to choose the right side. Come out and face me, you bastard! Follow your orders. Shut up! This proton pack thing works. Vale. Vale. Supongo que eso será para... Me lo he imaginado. Y también podrá congelar a los bichos, ¿no? Supongo que tenemos que apagar aquel fuego de allí, pero quiero mirar a ver qué hay por aquí. Si hay algo. Mira. ¿Y no puedo coger este arma? Uy, qué mal, qué mal. ¿Y aquí hay algo? No. Bueno, tenemos que apagar aquel fuego de allí. Vale, el Frost. Entonces... Sí, tenemos que ir por ahí. Que se va recargando. Vale, 100 balas. El tanque está lleno. ¿No es así o...?
No es este. O sea que a lo mejor primero vamos a coger este. A ver, A1. Primero el A1. Luego, ¿cuál es? El A2 y el A3. Ah, pero que no da tiempo, tío. Entonces, ¿cómo es? Porque si yo hago esto, vale, pero no le puedo tocar. A ver, voy a intentar hacer una cosa, a ver. Vale, entonces, ¿cómo es? A ver, vamos a probar primero con esto. Hay que congelarlo, chico. Oh, me lo he comido, vale. Oye. Claro, yo lo enfriaba, pero no lo congelaba. Y hay que congelarlo. Metralleta, pero no puedo coger nada. ¿Qué objeto especial hemos cogido? No lo sé. No me he dado cuenta, pero bueno.
Alcance mejorado, poder de congelación, capacidad del tanque aumentada y velocidad de recarga aumentada. Vale, cada vez que haces una, ya está, ¿no? Vale. La tienda solo te admite un... Lo único que es bueno, según esto, para que recargue más rápido. Vale. A ver, energía primero, ¿no? Vale, ahora presión. Vale, ahora la pieza. Listo. Vale, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Llevamos 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Vale, voy a cortar mucho el vídeo para que se quede en media hora, 35 minutos como mucho. Y no quiero tampoco hacer un vídeo de 2 horas y luego tener que cortarlo a media hora, ¿no? Entonces, sí, va a quedar muchas cosas fuera del tintero. Pero bueno, espero que os haya gustado esta demo y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea. Bye, bye.